azul caliente, mi cuerpo se enciende y se para el tiempo en cada momento que puedo verte. Y daría todo porque te quedaras. Cuando no te tengo, sin tu calor yo me siento helada. Y eres mi delirio, eres mi condena. Vivo sentenciada a ser tomante tu prisionera. Prisionera de tu amor, de tantas dudas. Prisionera de tu piel, de tus locuras. Prisionera por querer besar tus labios. Prisionera voluntaria de este engaño. Prisionera de tantas dudas, de tus locuras. Prisionera, besar tus labios. ¿Pero qué está pasando con la policía? Lo acaban de pasar por la televisión. La policía está persiguiendo a la señora Lulú. Y hasta se ve un helicóptero. ¿Y mi mamá y Libertad saben algo de ellas? Sí, sí, señor. Eso sí, avisaron que las dos están bien, que no les pasó nada. Pero la que parece que sí está herida es la señora Lulú. Pero eso no es nada para ella. Las balas no son nada para la señora Lulú, porque ella tiene un pacto con el demonio. Por favor, Carmela, no digas tonterías. Sí, estamos en el aeropuerto, estamos saliendo para Miami, pero necesito pedirte un favor. Estate al pendiente del teléfono, te voy a estar llamando por si pasa algo o sabes algo más. ¿De acuerdo? Nos vemos. ¿Qué pasó con tu mamá y la niña? Están bien. Gracias a Dios. Sí, la policía está persiguiendo a Lulú, pero afortunadamente mi mamá y Libertad están fuera de peligro. ¿Qué es lo que pasa con mi hija? ¿Qué es? ¿Qué te referías con el peligro que corría o qué? No entiendo. La señora. No se esfuerce, nosotros estamos aquí para ayudarla. Ya llegamos, señorita. Y esto era mejor. ¿Qué pasó, cabello? ¿Por qué me hizo esto, señorita? Yo no sé lo que pasó. Gracias a Dios no pasó nada, mija. ¿Se siente bien? ¿Le duele algo? No me duele nada, solo estoy un poco mareada. Eso le va a pasar. Tranquilícese, ya, ya todo está bien. ¿Y la señora Rosalía? Porque Lulú nos trajo hasta acá. No mencione a esa mujer. La señora Rosalía está bien. Ha podido pasar algo horrible, pero gracias a Dios llegamos a tiempo. ¿Qué te pasa, cabello? No me vuelva a hacer esto, señorita, ¿sabe? Nunca más se vaya sin avisar, ¿me entiende? Nunca más. De ellos, no los pierdas. Pero ya cambió la luz. No importa, toca la bocina y sigue, no podemos perderla. A Lulú la conozco desde hace 20 años, desde que era novia de mi hermano. Es que no puedo creer que haya sido capaz de cometer un crimen tan horrible. Ella es una mujer muy peligrosa y estaba con mi hija, David. Sí, lo sé. Cuando llamé a mi casa me dijeron que Lulú había salido de paseo con mi mamá y con Libertad. Entonces me preocupé, le llamé a la policía, les expliqué lo que estaba sucediendo. Afortunadamente la policía actuó a tiempo y mi mamá y Libertad están fuera de peligro. Sí, pero Libertad me desobedeció. Yo le pedí que no saliera a ningún lado si no fuera con Cabello o con alguien. Pero no les pasó nada, ¿pasó? Sí, pero les pudo haber pasado, Daniel. Estaba con esa mujer, con esa asesina. Tú debiste habérmelo dicho, Daniel. Me hubieras advertido que ella corría peligro. ¿Y para qué? ¿Para preocuparte?
Primero tenía que saber lo que estaba sucediendo, Pancho. Además, no puedo creer que Lulú haya sido capaz de todo esto. Digo, perdóname que te lo diga porque ella es parte de tu familia, pero esta mujer está completamente loca. Sí, sí, tienes razón. Lulú tiene que estar loca para haber hecho lo que hizo. Dios mío. Mató a mi hermano, inculpó a una niña inocente de su crimen. Se metió a mi casa a cuidar a mi madre fingiendo dolor por la muerte de mi hermano. ¿Pero qué es lo que pretendía, Pancho? ¿Qué quería hacer con todo esto? Quería saber lo que una asesina piensa. Bueno, pues ya la atraparon. Eso espero. Lo último que supe es que ya andaban tras de ella y... No sé, tengo que llamar por teléfono. Solo conseguí café. Gracias. ¿Y tú no quieres? No, ya me voy. Solo quería traerte al aeropuerto, pero no me regreso contigo. ¿Por qué? Hablé con papá. Y hay cosas que él y yo tenemos que aclarar, Daniel. Mejor me quedo y yo me regreso con él a Miami. Como quieras. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. De hecho, yo también ya me voy porque mi avión va a salir. No te vayas. ¿Por qué no te regresas conmigo? Renté un avión privado para que nos lleve a Miami. No me quiero regresar solo. Por favor, Pancho. Necesito hablar con alguien. Desahogarme, no sabes lo mal que me siento por todo lo que ha pasado. No sé si algún día pueda volver a dormir después de la injusticia que cometí contra Guadalupe. Declararon inocente. ¡Felicidades! Después de esto merece una celebración. Gracias, muchachas. Gracias por todo el apoyo. Gracias. No, gracias ni que nada. Tú no te merecías estar aquí. Tú siempre has sido muy buena. No merecías pasar por todo lo que pasaste. Y ahora te vas a dar gusto, demandando al gobierno por haberte metido aquí injustamente. Y no solo al gobierno, sino a la familia del muerto también. No sé, Zafiro. Todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Pues, ojalá que te vengas, manita, para que te ganes bastantes billetes. Pero bueno, por ahora de la celebración es en serio, mi Lupe. Aquí las muchachas todas nos cooperamos para mandar traer unos refrescos y para brindar, ¿no? Te son muy buenas. Muchas gracias. Pero ahora, por favor, yo... No sé, yo necesito pensar qué es lo que tengo que hacer, ¿me entienden? No se vayan a enojar conmigo, ¿sí? No te preocupes. Pero bueno, no estarás tan cansada como para leer una carta que te llegó. ¿Una carta? Te llegó esta mañana y yo te la guardé. Toma. Es de mi chamaquita. Es de Libertad. Cómo empezar a escribirte. Solamente estoy dejando que el cariño que siento por ti sea lo único que me guíe. ¿Sabes? Hace unos momentos me estaba acordando. El momento en que te vi por primera vez, estabas llorando y yo sentí que quería protegerte. Un sentimiento extraño, como si te conociera de toda mi vida. También recordé cómo nos hicimos amigas. Nunca había confiado en alguien de la forma en que lo hice contigo. De verdad, fui muy feliz hasta que yo misma lo arruiné con mis tonterías. Tía, no sé qué es lo que ha pasado en tu vida. Lo único que sé es que mi corazón no te culpa para nada. Y espero que muy pronto estemos juntas de nuevo y para siempre. Te quiere, Libertad. Sí, mi amor. Libertad. Muy pronto te estaré abrazando.
y a nadie nos va a separar nunca más, mi chamaquita. Nunca más. Pero te prometo que no voy a mentir. Pero perdóname, perdóname, por favor, perdóname, Dios mío, perdóname. No puedo dejarlo entrar, lo siento. ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué es la bullaranga, hombre? Este hombre que está tratando de entrar. A ver, quite de ahí, a ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que quiere este hombre decente. Tranquiles. Aquiles, me estoy desangrando. Doctor Ramírez, se cierra la puerta y ayúdame. Necesito ayuda. ¿Qué le pasó? Una maldita desgraciada, una tramposa fue la que me hizo esto. Ya, cálmese. No se me esfuerce más. Usted lo que necesita es reposo absoluto. Me las va a pagar. Vamos para el cuarto. Tranquilo. Sí, pero vamos también. Ate me dijo cuando hablé con ella por teléfono que Milagro estaba muy rara, preocupada. Que de hecho se había puesto muy nerviosa cuando se enteró que una monja amiga de Guadalupe había ido a la casa buscando libertad. ¿Una monja? Sí, una monja. Yo tampoco entiendo qué está pasando. Bueno, cuando lleguemos a Miami lo vamos a saber. Preguntamos a Libertad y a ver qué nos dice la policía. Ojalá ya hayan atrapado a esa mujer, porque hasta que eso sea, no se va a acabar esta pesadilla. No, Pancho. Esta pesadilla apenas comienza para mí. ¿Crees que yo voy a poder vivir tranquilo sabiendo que mi familia y yo destruimos la vida de Guadalupe? Puedo sacar de la mente sus palabras diciéndome que era inocente, que confiar en ella, que ella no había cometido ese crimen. Daniel, Pancho, yo no le creí, por si fuera poco la humillé, la herí. Le juré que iba a hacer que ella pagara por un crimen que ni siquiera ella cometió. Ahora Guadalupe me odia y con justa razón. Bueno, deja que pase un poco de tiempo, tal vez ella llegue a perdonarte. No, yo sé que eso no lo va a hacer. Le destruí su vida, su inocencia, su infancia. Por si fuera poco, también destruí la mía. No, esto no tiene vuelta atrás. Pero deja que el tiempo pase. A veces ayuda a que vea uno las cosas de diferente manera, a olvidar, a perdonar. No, mucho. El tiempo no me ayudó a olvidar el dolor que siento por la muerte de mi hermano. Al contrario, cada minuto, cada día que pasaba, mi odio por Guadalupe crecía. Mis deseos de venganza porque ella pagara por lo que había hecho. Ya no me va a perdonar. ¿Qué piensas hacer? Rehacer mi vida lejos de Guadalupe, conformarme con solo su recuerdo, porque ella no la voy a volver a tener. De verdad lo lamento, mi hermano. De verdad siento mucho que estés pasando por una situación como esta. Eso no importa. Lo que importa es que ya sabemos la verdad y lo que está sucediendo. Solo me queda hacer una cosa: meter a la cárcel a Lugo. Es lo único que puedo hacer por compensar el daño que le hemos hecho a Guadalupe. Tengo que luchar porque la verdadera asesina pague por su crimen. ¿Qué pasa? ¿Por qué te paras? No puedo hacer nada. Se acabó la gasolina. ¡Traición! ¡Sal del auto! ¡Ernesto! ¿Pero cuántas veces voy a tener que matarte? ¡No, no se mueva! ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma, Lulú! ¡Ya todo terminó! ¡Suelte el arma! Queda detenida por homicidio y por resistirse al arresto.
tiene derecho a guardar silencio. Que renuncia a ese derecho en cualquier momento. Rodolfo, por fin llegaste, mi amor. Nacha, mi amor, ¿qué haces aquí? Digo, no, no es que no me guste, pero es peligroso. Lo sé, pero necesitaba sentirte, verte. Yo sabía que estabas de viaje, pero tenía que estar aquí para sentirte a mi lado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Fue horrible, Rodolfo. ¿Qué cosa? Casi matan a la hija de Guadalupe. ¿Cómo? Fue Lulú, se la llevó junto con la mamá de Daniel. Estuvo a punto de matarlas a las dos. Muy pronto podrás reencontrarte con tu hija, Guadalupe. Mañana mismo saldrás de aquí. Ya tengo la boleta de excarcelación y pasaré a buscarte a primera hora, ¿sí? Solo cuando esté afuera podré creerlo. Saldrás. Saldrás de aquí, Guadalupe. Y además muy orgullosa de haber probado tu inocencia y con la frente muy en alto. Nadie más te va a perseguir. Nadie más te va a señalar. Y vas a poder volver a reencontrarte con tu hija y empezar una nueva vida. Mi hija. Por fin podré mirarla sin el miedo que me rechace. Que se avergüence de mi pasado, por fin. Ya verás que sí. Bueno, por lo pronto, te traje algo de ropa. Quiero que a partir de mañana comiences una nueva vida. Llena de esperanzas. Y sobre todo, cumpliendo algo que hace muchos años que no se te está dando. Ricardo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias. Ojalá pudiera hacer algo más por ti, Guadalupe. Ojalá pudiera borrarte la pena que tienes en tus ojos. Porque aún, con todo lo que pasamos, con todo el éxito que tuvimos, sigues teniendo esa mirada de tristeza, esa mirada apagada, ese dolor profundo que no puedo arrancarte. Ni podrás. Fueron más de 15 años, Ricardo. Pero ya pasó. Ya está solucionado todo, Guadalupe. No estoy tan segura. Hay alguien más en esto y no sabemos quién es. Pero, ¿a qué te refieres? El video que se presentó en la audiencia. Alguien más estaba allí. Y no tengo idea quién puede ser. Pero lo recibimos. Era la prueba que necesitábamos. Quizá de tu ángel. Quizá un ángel te salvó en el último momento. No sé. No estoy segura si fue un ángel. ¿Un ángel o un verdadero demonio? Y no sé cómo no se murieron la niña y Rosalía. Lulú la había puesto en la vía del tren para que la arrollara. Luego llegó la policía y yo le disparé. ¿A quién le... a la policía? No, a Lulú, Rodolfo. El chofer se le cayó la pistola y yo disparé contra ella. ¿Y la policía te vio disparar? Sí, uno, el teniente. Era el mismo que estaba cuando trasladaron a Guadalupe. ¿Te reconoció? No. Yo creo que el traje de monje lo habrá confundido. Él salió detrás de Lulú y luego yo me escapé. Pero te das cuenta, Rodolfo. Le prometí a Guadalupe que iba a cuidar a su hija y lo hice. Lo hiciste. Ya. Ahora tranquila. Ya todo pasó. Ahora le llegó el final a Lulú. Y el final de muchas otras cosas también. Pero al mismo tiempo es el inicio de una etapa muy difícil, de unos días que están por venir. ¿Por qué tú dices eso, Rodolfo? Porque Lulú comenzará a contar muchas cosas
Sobre todo ahora que se sabe que ella fue la asesina de Ernesto. ¿Lulú? Entonces eso quiere decir que... Que la inocencia de Guadalupe quedará demostrada y muy pronto saldrá en libertad. Ay, gracias, virgencita. Yo sabía que podías ayudar a Guadalupe. Y tú, mi amor, nunca me fallas. Ay, cuánto te amo. Y yo también. Yo también te amo. Pero ya todo terminó, ¿eh? Y ahora tienes que regresar al orfanato. Quedarte aquí es muy peligroso y no te puedes arriesgar. No, Rodolfo, vámonos de aquí. Vámonos los dos juntos, vámonos ya. Vámonos. Me encantaría. Pero no puede ser. Aún no puede ser, mi amor. Aún el alma de mi padre reclama una satisfacción. Pero ya hiciste suficiente. Ya es el momento de que seas feliz. Vámonos. Llegará. Ese momento llegará, Nachita. Pero mis padres no descansarían en paz si no se terminan de saldar las deudas. Y esa familia tiene mucho que pagar todavía. Le quedan muchas cosas por pagar. Señor Daniel Moncada. Teniente, ¿qué hace aquí? ¿Pasa algún problema? No, señor Moncada, ningún problema, pero necesitamos que nos aclare algunas cosas. Lograron detener a mi cuñada. Así es, señor. La señora trató de escapar, pero afortunadamente pudimos atraparla y en estos momentos está detenida. ¿Y mi hija? A su hija también la logramos rescatar a tiempo. Ya los médicos las examinaron, a su señora madre, y las dos están bien. ¿Me necesitas para algo, Daniel? No, adelántate. Voy a ir a ver a mi hija. ¿Te llamo después? Perfecto. Gracias por... No, al contrario, llámame si me necesitas. Hasta luego. Gracias. No, a ti. ¿Y qué es lo que usted quiere conversar conmigo? Es mejor que nos acompañe, señor Moncada. Hay algunas preguntas que queremos hacerle. Ah, sí. Se me olvidaba, estoy detenido. No, por ahora no. Las cosas han cambiado, pero... Le ruego que me acompañe. Es muy importante que hablemos y debe ser ahora mismo. Está bien. Voy a ir con usted. Pero quiero pasar primero por mi casa. Quiero saber que mi madre está bien. Después voy a donde usted quiera. Teniente, por favor, no se preocupe. No voy a escapar. Necesito pasar por mi casa. Y después voy a la jefatura. Yo soy el primer interesado en que se aclare todo esto. Así que... Créame, estoy dispuesto a colaborar en todo. Hola, mamá. Ay, perdón, disculpa, no te vi, mi vida. ¿Cómo estás? Bien. Aquí estoy leyendo un rato. ¿No sabía que estabas aquí en el país? Siempre hay cosas que hacer. Bueno, me voy a dar una ducha porque estoy exhausta. Ah, estás exhausta. ¿Qué? ¿Estuviste trabajando todo el día, mamá? Claro. En la disquera hay demasiado que hacer. Nadie sabe hacer las cosas. Y a mí me toca solucionarlas directamente. O sea, ¿que estuviste todo el tiempo allí? Sí, ¿por qué? Bueno, ¿pero qué te pasa, Ronnie? ¿Por qué tantas preguntas? Por nada, mamá, por nada. Simple curiosidad. Bueno, pues entonces deja tu curiosidad para más tarde. Yo estoy muy cansada, mi cielo. Me quiero ir a dormir. Buenas noches, mamá. ¿Por qué ese maldito jardinero sí se está acostando con mi mamá? Tú mismo sentenciaste a libertad, maldito enano. Tú mismo la sentenciaste. Ya vas a ver con quién me desquito. Doctor, ¿cómo encontró a Berenice? Bueno, el peligro ya pasó. Hicieron muy bien en hacerla vomitar. Ahora tienen que estar muy pendientes de ella, sin presionarla. Y cuanto antes deben llevarla a un psicólogo para que no vuelva a intentarlo. Ay,
doctor, ¿qué pudo haber pasado? Mi hija nunca hizo algo así. Bueno, en este momento, Berenice está bloqueada emocionalmente. Me imagino que sufrió alguna impresión muy fuerte. Pero lamentablemente no lo sabremos hasta que... hasta que ella misma lo diga. Ay, Dios mío, Berenice, ayúdanos. Berenice va a dormir durante algunas horas. Dale, por favor, los calmantes que le receté. No es bueno que ella vea llorando a tu mamá. Por eso, si ella está muy nerviosa, dale estos calmantes para que se tranquilice y se relaje. Claro que sí, doctor. Por favor, Adela, no dejen sin asistencia psicológica a tu hermana. Es muy importante. Por supuesto que lo haremos, doctor. Y muchas gracias por todo. ¿Lo acompaña? No hables, mamá, no te esfuerces. Has pasado por una situación muy difícil. Es mejor que descanses. Pero, hijo... Mamá, ya hablé con el médico. Me dijo que estabas estable, que estás reaccionando muy bien, pero que no debes de abusar. Él te puso un tratamiento, así que pronto te vas a poder mover, hablar con más tranquilidad y con más facilidad. Pero hoy no. Hoy tienes que relajarte, descansar. Guadalupe... Nos equivocamos, mamá. Nos equivocamos con ella. Cometimos una injusticia muy grande con Guadalupe. Sobre todo yo. Pero no te preocupes por eso. Yo voy a buscar la manera de compensar todo el daño que le hicimos. Aunque sé que jamás le vamos a poder devolver su infancia, su vida, su felicidad. Nunca le vamos a devolver tantos años perdidos en esa cárcel. Pero... ¿libertad? Sí. Tenemos la libertad, mamá, y yo te juro que voy a hacer lo posible porque ella esté cerca de ti, cerca de nosotros. Porque nosotros también somos su familia. Fuiste muy valiente, Libertad. Muy valiente. Sí, pero no hice nada. Me desmayé cuando bebí el jugo y, bueno... Parece que la droga que le dio esa señora era bien fuerte, porque por poco la mata. Pero gracias a Dios no te pasó nada, mi amor. Y si no hubiera sido por ti, esa mujer hubiera asesinado a doña Rosalía, ya que se encontraba en su silla de ruedas inmóvil, sin poder hacer nada. Y ya me platicaron que tú te empeñaste en protegerla, en cuidarla, en acompañarla, y gracias a eso se salvó. Estoy muy orgulloso de ti, hija. Ay, no, y eso mismo le pasó a Margarita del Monte en la novela de La Hija del Dolor. Porque deje que le cuente. Ella solita se soltó a trompadas a Nacho y al Espino cuando le quisieron robar la cartera. Solita, no ocupó a nadie más para que le ayudara, pues. Y no le cuento cómo... Margarita, ya. Con los ojos bien morados como los de la niña, señora. Siempre con tus impertinencias, por favor. Bueno, amor, yo creo que tú debes dormir. Mañana te vas a sentir mucho mejor, vas a ver. Sí, pero antes quiero saber de Guadalupe. Le hicieron otro juicio, ¿verdad? No, la declararon inocente. Se comprobó su inocencia. ¿Qué? ¿Inocente? ¡No puede ser! Claro que sí, y no tuvo que ir a ningún juicio. Durante la audiencia se presentaron pruebas y se comprobó eso, su inocencia. Se comprobó que no asesinó a aquel hombre. Guadalupe, yo que la traté tan mal, le dije cosas horribles. Así es. Pero tú no fuiste la única. Mucha gente la trató como una asesina. ¿Sabes? Se hizo una gran injusticia con ella. Desde muy pequeña estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió. Y bueno... qué bueno que ya se aclaró todo y ahora lo que falta es que reinicie su vida. Bueno, pero yo creo que es mejor dejar que Libertad descanse. Ha sido un día terrible para ti, mi amor, y debes reposar. Buenas noches. Pues sí, la verdad es que tiene razón tu mamá. Descansa y ya después platicamos. ¿La asumes? Sí. Bueno. Cállate. ¡No puede ser! ¡Eso no puede ser! ¿A qué? ¿Qué pasa? Y usted lo pregunta. Usted ha insultado a Guadalupe, la ha humillado, se ha avergonzado de ella. Y ahora resulta que Guadalupe es inocente. ¿No tiene nada que decir? ¿Y qué quieres que diga? ¿Que se equivocó, señora? Que por lo menos admita que usted cometió el error más grande de su vida, tratando a su hermana como si fuera una criminal, cuando en realidad era inocente de todo.
Yo no lo sabía. Yo no sabía que era inocente. Pues yo creo que sí, que lo sabía. Pero claro, le convenía que Guadalupe se quedara presa para así poder robarle a su hija. No le robé nada a Guadalupe. ¡Libertad es mi hija! No lo es, señora. Y yo creo que ya está llegando el momento de decir toda la verdad. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? Guadalupe es la verdadera madre de Libertad. Y ahora que la declararon inocente, puede venir a reclamar a su hija. ¡Oye, que alguien te puede oír! Ella ha sufrido muchísimo. Guadalupe tiene derecho a recuperar todo, todo lo que le han robado, lo que le han quitado. Tiene derecho a vivir con su hija. A ser feliz con ella, señora. Definitivamente perdiste la cabeza. Tú lo que quieres es que Libertad sufra, no es así. Quiero que se sepa la verdad. Una verdad que le va a destrozar el corazón a Libertad. Una verdad que la va a hacer infeliz. ¿Es eso lo que quieres? ¿Y Pancho? Pancho también va a sufrir. ¿Quieres destruirlo a él también, verdad, Maté? No, claro que no, pero... ¡Entonces no digas tonterías, Maté! Nadie se puede enterar de la verdad. ¡Nadie! Yo no sé, señora. Yo creo que las cosas han llegado muy lejos y que las cosas tienen que volver a su lugar. ¡Todo está en su lugar, Maté! El lugar de Libertad es aquí. Junto a Pancho, junto a Miguel. Que somos los únicos padres que ella conoce. Señora, usted no puede tapar el sol con un dedo. ¡Claro que puedo! Pero solo mientras tú mantengas cerrada la boca. Mientras no digas una sola palabra de lo que sabes. Así que cállate. ¡Calladita! Y deja que yo arregle las cosas. ¿Y qué piensa decirle a Guadalupe cuando ella regrese? ¿Con qué cara se va a enfrentar a ella? ¿Cómo va a impedir que venga y se lleve a su hija? Ay, por favor, señora, recapacite, diga la verdad. Entréguele su hija a Guadalupe y pídale perdón a Dios. Porque solamente Dios podrá perdonar todos los pecados que usted ha cometido. Esto es una equivocación. Es un error. No más, Lobo. Ya lo sabemos todo. Por favor, no fingas más. ¿Qué es lo que sabes? Te juro que es un error. Estos policías se han equivocado. ¿Por qué mataste a mi hermano Ernesto? ¿Qué me está diciendo? Si te lo dijo, Rosalía está mal de la cabeza. Ella mintió. No te metas con mi madre. Yo mismo vi un video de cómo le disparaste a Ernesto. Lo único que quiero saber es por qué lo hiciste. ¿Por qué mataste a mi hermano? Porque no lo soportaba más. Porque era un cerdo asqueroso a quien soporté en silencio durante muchos años. Porque su olor me
Me daba náuseas. Era tan primitivo y tan simple que me hacía doler la cabeza. El muy estúpido pensó que se podía divorciar de mí y dejarme en la calle. Pero se equivocó. Por eso lo maté antes que me despojara de los lujos y las comodidades a las que me había acostumbrado. Eres una mujer despreciable. No entiendo por qué. No sé cómo mi madre no se dio cuenta de eso antes. Ella no se dio cuenta porque a mí no me dio la gana. Yo no podía perder todo lo que había ganado con tanto esfuerzo. Fueron 15 años de mi vida que desperdicié al lado de Rosalía, cuidándola, tolerando sus órdenes, sus aires de grandeza, viviendo en la sombra. Yo soy la única que tiene derecho a ser la dueña y señora de toda la fortuna de tu familia porque yo me lo merezco. ¿Estás loco, Lulú? Realmente estás mal de la cabeza. Pero no por eso te vas a librar. ¡Oh! De pagar por todo lo que has hecho. Eso te lo juro. No jures, Daniel. Tú no me puedes dejar aquí. Claro que lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer y sin ninguna consideración. Tú no mereces nada, Lulú. Tú no me puedes dejar aquí, Daniel. Tú no puedes dejar que un hijo tuyo nazca en la cárcel. Por yo no favor, estoy mintiendo, Lulú. Daniel. No estoy mintiendo. Yo te voy a dar un hijo. Un hijo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me quisiste? ¿Por qué no me quisiste, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios. Ernesto. ¿De verdad eres tú? No. Hijo. Hijo, estás vivo. No, no, no. Yo no soy Ernesto. Soy Enrique. El hijo que abandonaste. ¿Qué? Dios mío. ¿Por qué me hablas así, hijo? ¿Por qué a mi mamá? ¿Por qué a mí? Si yo también soy tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no entiendo. Enrique. Enrique, pero si yo solo tuve un hijo. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, hijo? Ay, ay, pero ¿qué estoy diciendo? Se tiene que ser un sueño, ¿esto es cierto? No, 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 es un sueño, mamá, no es un sueño. Estoy vivo. Estoy vivo. Y soy tu hijo. Tu hijo. Y te odio. Te odio, maldita vieja. ¿Pero de quién es la llamada? No lo sé, ni le pregunté. Dios mío, que no sea una mala noticia. Ya sabes, no puedes demorarte mucho. ¿Aló? Perdóname, Lupita. Libertad. ¿Eres tú, mi amor? No, no, no llores. Perdóname, Lupita. Te juzgué muy mal y fui muy injusta contigo. Perdóname, por favor. Así es, Daniel. Voy a darte lo que siempre has querido. Un hijo. Eso es imposible. ¿Por qué? ¿Olvidaste la noche que pasamos juntos? ¿Que nos amamos? ¿Que hicimos el amor? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿De qué estás hablando? Estás completamente loca. ¡Estás enferma! Eso es muy poco cortés de tu parte, ¿no crees? ¿No recuerdas aquella noche?
bebimos, nos sentíamos muy bien. Me poseíste, Daniel. Esa noche me tomaste con pasión, con locura. Como si yo fuera la única mujer que ibas a amar en el resto de tu vida. Y ahora llevo en el vientre el fruto de nuestro amor. Jamás, jamás tendré un hijo contigo, eso nunca. Ya nada puedes hacer, Daniel. Ese niño nacerá. Y tú eres el padre. Porque yo le voy a decir la verdad. Que tú eres el padre y que reniegas de él. No te creo nada. No creo nada de lo que me dices. Nos engañaste a todos durante tantos años. Nada de lo que dices es cierto. No me importa. Me tires sin cuidado si me crees o no. Ese niño nacerá. Él será tu único hijo. Ninguna otra mujer te hará padre, solo yo. Ni siquiera Guadalupe, porque yo se lo impedí. Entonces quisiera darlo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué? Escúchame una cosa, Daniel Moncada. Tu hermano trató de hacerme a un lado después de prometerme el mundo a mis pies. Pues yo no voy a permitir que nadie le quite ese lugar a mi hijo. Él va a ser el único heredero. El único hijo que tú vas a tener. Y mi señor Satán eliminará a cualquiera que se interponga en mis planes. Así que fuiste tú. Tú mandaste golpear a Guadalupe para que perdiera a mi bebé. ¡Fuiste tú! ¡Suéltame! ¡Oh! No más, no me recrimines más, Ernesto. No me recrimines más, yo quiero despertarme. Quiero despertarme. No estás dormida, mamá. Soy tu hijo. ¡Mírame! Mírame, abre los ojos. Soy tu hijo. ¡Mírame, maldita vieja! ¡Mírame! Soy tu hijo. Estoy vivo, mamá. Estoy vivo. Tú me mandaste a matar, yo lo sé. Tú querías que me muriera, yo lo sé. Tú me mandaste a matar, yo lo sé. Tú me mandaste a matar. ¡Mátenlo! 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 No, Dios mío, estoy enloqueciendo. Estoy enloqueciendo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede estar sucediendo. Soy tu hijo, mamá. Enrique. Estoy vivo. Siénteme, mamá. Siente mi mano. Mamá. Hijo. Hijo, ¿qué te hicieron? Te creía muerto. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sucedió, Virgen Santa? ¿Qué sucedió? Con su permiso, señora Rosalía. No sabes la alegría que me da poder escucharte. Oír tu voz es lo más bonito que me ha pasado desde que estoy aquí. Libertad, quiero darte las gracias por la carta que me enviaste. Es la carta más hermosa que he recibido en mi vida. Todavía no se había probado mi inocencia y ya tú me habías perdonado. Mi amor, eso vale mucho para mí. Es que sentí una necesidad muy grande de decirte todo lo que sentía, Lupita. Después de todo lo que pasó, después de todas las cosas horribles que te dije, yo me siento muy mal. Fui muy injusta contigo. Olvida eso, mi amor. Ya pasó. Lo que importa ahora es que ya no me ves como tu enemiga. No, eso no, nunca más. Yo siempre quiero estar contigo, Lupita. Yo nunca te dije esto, pero cuando estaba contigo, me sentí como protegida. No sé si me explico. Bueno, incluso hoy, cuando pasó lo de esa mujer,
pensé mucho en ti. ¿Cuál mujer? ¿Qué sucedió, Libertad? Ah, verdad. Pensé que podías haberte enterado, pero como estás en la... en ese lugar. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Alguien trató de hacerte daño? La cuñada de Daniel, Lulú, nos sacó a la señora Rosalía y a mí drogadas. ¿Cómo dices? Lulú, ¿y qué ocurrió? Gracias a Dios no pasó nada, pero estuvo a punto de matarnos a las dos. Y bueno, la policía la capturó y ahora está encerrada en la cárcel. Esa mujer es horriblemente mala. ¿Cómo pudo ser capaz de hacer algo así? Pero no hablemos más de ella. Quiero hablar de ti, de tu libertad. Me alegra mucho que todo se haya aclarado, Lupita. Y la verdad, todos tenemos que pedirte perdón. Yo misma quiero que me perdones. No. No tengo nada que perdonarte. Por favor. Está bien. Te perdono. Pero es solo una frase. Lo que importa es que entre nosotras hay un sentimiento bonito que estuvo de vacaciones por un tiempo. Ahora regresó y todo será como antes. Mejor que antes. Porque en mi corazón solo puede haber amor para ti. Y pronto iré a verte. En cuanto salga de aquí. Y yo voy a estar esperándote. Y vamos a estar juntas y vamos a poder hablar. Sí, Libertad. Así será. Bueno, te mando un millón de besos y un abrazo. Y me alegra mucho que pronto nos vamos a ver. ¿Sí? Cuídate, tía, te quiero. Cuídate mucho. Lo haré. Lo haré por ti, Libertad. Te quiero mucho, te quiero mucho. Escúchame bien, Lulú. No me importa si te has vuelto loca. Voy a hacerte pagar por la muerte del hijo que Guadalupe iba a tener conmigo. No tienes pruebas de eso, Daniel. A mí no me pasará nada. Un poder que tú desconoces me sacará de aquí. Ese mismo poder evitó que Guadalupe tuviera a su hijo. Yo nada tuve que ver. Yo solo soy un instrumento de mi señor. Eres una asesina. Pero ni siquiera la locura te va a salvar de lo que te espera. La pena de muerte va a ser poco. Nos has destruido la vida a todos. Mamá te quería como una hija. Si era por dinero, se lo hubieras pedido. Tú no sabes lo que dices. Voy a destruirlos a todos ustedes porque yo tengo mucho, mucho que decir. Y estás muy equivocado si piensas que esta historia se termina conmigo en la cárcel. No, querido Daniel. Esta historia acaba de comenzar. Y su final será terrible. Terrible. No hay nada más de qué hablar, Lulú. Voy a formalizar mi denuncia contra ti. Tú no tienes pruebas de que yo mandé golpear a Guadalupe. No puedes comprobar que yo le pagué a esas mujeres. Eso lo veremos, Lulú. Querido Daniel, ya te dije que no me importa lo que pienses de mí. Lo único que me importa es que voy a darte un hijo. Y no voy a ser tan estúpida como Guadalupe para dártelo o dárselo a cualquiera que venga a pedírmelo. No, querido Daniel. Ese niño nacerá y crecerá conmigo como un heredero, como un príncipe. Y le hablaré de su familia, de su papá, de su abuela. Le enseñaré a odiarlos a todos ustedes. Y en especial a ti. Querido Daniel, tu propio hijo te odiará. No vas a salirte con la tuya, Lulú. Yo voy a hacer que te condenen por todo lo que has hecho. Por haber asesinado a mi hermano, por haber destruido la vida de Guadalupe y la de mi madre. Vas a pagar por el daño que nos has hecho. Porque hay un Dios. Eso te juro. ¡Muerto! ¡Lo vi! ¡Su fantasma! ¡Arriba! ¡Calla, cállese, hombre! Pues, ¿de qué tanto está hablando usted? ¿Cuál difunto? ¿Usted también vio el fantasma? Ah, vio. ¿Cuál fantasma? El del hijo de la doña. El del difunto don Ernesto.
Él fue el que asesinaron hace más de 15 años. ¡El de la foto del cuarto! ¡Ay, virgencita! ¡Ya regresó! ¡Ay, hijo el agua! ¿A poco de verdad en esta casa hay un fantasma? Pues sí. Sí, yo también lo he visto. Y hasta parece bien real. Un día me lo encontré en su cuarto. Yo estaba sola y hasta llegué a pensar que me iba a hacer algo malo, pero... ¡Está en el cuarto con doña Rosalía! ¡Rápido, rápido! Porque creo que se lo iba a llevar. Vaya, córrele los dos. Atrápenlo y si se les escapa, pues yo aquí lo agarro acá abajo. ¿Qué? ¿Por qué me están mirando así? Pues qué, sí. Si nomás estaba siendo táctico, hombre. Si hay algo en este mundo al que yo no le tengo miedo, es a los fantasmas. Porque a mí en mi familia me han enseñado. Porque allá en el pueblo en Cundarama... ¡Ay, ya, Gallardo, cállese! Más bien camine. No le tenga miedo y ya deje las excusas. Vamos a ir los tres. ¡Apúrese! ¡Uy, hombre! ¡Ay, apúrese! Creo que ya se fue. Vámonos. ¿Qué le pasa, Gallardo? ¡Ay, híjole! ¡Deje el miedo! Entremos a ver qué es lo que le pasa a la señora. ¡Chumer! ¡Apúrese! Señora. ¿Se encuentra bien, señora? Ay, dígame algo, por favor, doña Rosalía. Mi hijo, Carmela. Era mi hijo. Sí, señora. Ya lo sabemos. Orson también vio el fantasma de su hijo, don Ernesto. Ay, pero no se me inquiete mucho, señora. Mire que se me va a volver a enfermar. Es que no era un fantasma. Era él. Ernesto. Está vivo, Carmela. Lo vi. Pude sentirlo. Casi lo toqué. Está vivo, Carmela. Está vivo. Todavía no puedo creer que Lulu haya sido capaz de hacer todo lo que hizo. Es que es grotesco, es perverso. Parece obra de una mente desquiciada. Lulú es una criminal y de las peores. Sabe fingir, miente con facilidad y tiene la sangre fría suficiente para acabar con la vida de cualquier persona que se le atraviese. Hemos convivido por más de 15 años con una asesina en la casa. Mi madre la trató como una hija y ella había matado a mi hermano. Casi fue el crimen perfecto, porque hasta encontró quien pagara por ella. Guadalupe Santos. Fue una injusticia enorme la que se cometió en contra de Guadalupe. La que cometimos. Porque mi familia y yo nos encargamos de destruir su vida. Ella está en una posición ventajosa ahora y podría intentar cargos legales en contra de ustedes. No lo hará. En realidad no lo sé. No estoy seguro. Muy herida y yo soy el culpable. Yo que no fui capaz en creer en ella. Me ensañé con ella, la humillé, le dije tantas cosas que no sabe cómo me arrepiento. Lo siento y entiendo que es una situación difícil para usted, pero al menos ya sabe la verdad y la asesina de su hermano está tras las rejas. Seré implacable con ella. Lo que hizo Lulu fue espantoso, no solo por la muerte de mi hermano, sino por haber intentado asesinar a mi madre a libertad. Voy a formular cargos en su contra y tendrá que responder a todo el daño que ha hecho. Muy bien, todo será como usted diga, pero lamento decirle que ahora tiene que quedarse aquí porque tengo que tomarle declaración por la muerte de Jennifer Robinson. Jennifer está muerta. Así es, fue asesinada. Y el primer sospechoso es usted.
casarme contigo. Esto es más fuerte que yo, eres la cosa más hermosa que me ha pasado en la vida. Cuando besé tus labios en la habitación, sentí que eras mía. Pero sentí también que era tuya. Todo era tan irreal. Eras como un sueño para mí, Daniel. ¿Por qué lo cambiaste? ¡Míralo! ¡Mira bien a mi hermano! ¡Míralo, Guadalupe! Así era antes que lo mataras. Porque lo recuerdas, ¿verdad? ¿Lo recuerdas bien, verdad? Nunca me quisiste, Daniel. Nunca confiaste en mí. Y con qué facilidad. Nora. Solo fue un capricho más en tu vida. Una gran mentira. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Jennifer. Quien me haya acusado de ese crimen miente. Y miente de la manera más descarada. Nadie lo está acusando, señor Moncada. Pero todos los indicios lo señalan como el principal sospechoso. ¿Pero por qué? ¿Cuáles indicios? Yo puedo demostrar que en los últimos tiempos estuve alejado de ella. Fueron semanas, no sé, meses de distancia. Una persona puede morir en segundos. ¿Usted me cree culpable? Yo solamente trato de llegar a la verdad. Y hay personas que escucharon a Jennifer culparlo de la muerte de un hijo que esperaba. Jennifer no sabía lo que decía. Había ingerido una sobredosis de pastillas. Esa fue la causa del aborto. Yo ni siquiera sabía que estaba esperando un hijo mío. Pero como ya le dije, hay personas que escucharon a Jennifer culparlo. Y según el abogado Ricardo Montenegro, su actual esposa lo culpa de haber perdido un hijo porque usted ordenó que la golpearan en prisión. Eso es mentira. Es una patraña de Ricardo Montenegro. Ese abogado tiene un interés personal en este asunto. Es su palabra contra la de él. Es que yo sé la verdad. No me corresponde a mí decidirlo, señor Moncada. Usted lo sabe. Yo solamente cumplo con mi deber y no me queda otra opción que detenerlo. Le aconsejo que se busque un abogado que logre sacarlo por una fianza. Esto no puede estar sucediendo. Es que esto no tiene sentido. Lo lamento, pero es la ley. Y tengo que retenerlo aquí hasta que se aclaren las cosas. ¿Se me llamó, detective? Por favor, acompañe al señor Moncada a una celda y léale los derechos. No es necesario esposarlo. Gracias. Daniel Moncada es un delincuente. Por favor, papá, tú sabes que eso no es verdad. Él no es ningún delincuente. Estás hablando de Daniel como si fuera el peor de los criminales. Para ser un delincuente no es necesario entrar a un banco y matar a alguien. ¡No! Él mandó matar al hijo de Guadalupe. No es culpable. Verdad. ¿Por qué hiciste en poner las cosas de esa manera? Porque tengo pruebas. Él contrató gente para darle una golpiza a Guadalupe y Guadalupe perdió su hijo. Yo estoy segura de que Daniel no hizo nada de eso. Parece que te está dejando llevar por tus emociones. Perdóname, papá. Pero a mí también me parece que tú te estás dejando llevar por tus sentimientos hacia Guadalupe. Estás equivocada. Yo separo lo que es razón de emoción. ¿Sabes? Yo creo que aquí la única razón por la que tú detestas a Daniel es porque Guadalupe lo ama. ¿Pero qué estás diciendo? ¿No viste en la audiencia delante del juez cómo quiso destruirla hasta último momento? Estaba equivocado. ¿Y esa equivocación a Guadalupe le puede...? Yo no estoy de acuerdo contigo, papá. Daniel es un hombre sincero. Está en buenos sentimientos, papá. Yo por eso estoy a su lado. ¿Hasta dónde va el asunto? ¿Qué asunto? La relación tuya con ese tipo. ¿Cuál es el plan? No hay ningún plan. A mí me gusta estar con él y él se siente bien conmigo. ¿Por qué me miras así, papá? ¿Que no me crees? Lo lamento mucho, Elena. No voy a retirar mi acusación contra el señor Daniel Moncada. Y si es inocente como tú piensas, que me lo demuestre. Pero en la corte. Thank you.
lo más escandaloso. Ajá, Otilia. El bar está mejor que nunca, ¿no? Sí, sí, eso parece. Oye, Tatán, ¿por qué no te vas a ver si ves algo así como agradable? Sí, dale. ¡Dale! ¿Me lo puedo quitar de encima, Otilia? Pero mejor pórtate bien con tu mudo. Un día de estos, Tatán se va a cansar de ti. No podrás casarte con él y no vas a tener tus papeles, ¿eh? Tatán, se no se cansa nunca, si eso es como un perrito, Otilia. Oye, Antonia, ¿viste el noticiero? No, ¿por qué? Porque pasó algo muy grave con la señora Luna. ¿Qué pasó? Pero ya deja esa cara que tienes de mensa y habla. Es que no me gusta para nada lo que puede suceder después de lo que le pasó a esa mujer. Bueno, tía, ¿pero qué fue lo que le pasó? ¿Se murió o qué? No, no se murió. Pero está en la cárcel. ¿La cárcel? ¿Y eso como por qué o qué? Porque trató de matar a dos mujeres. Una señora mayor y a una muchacha. La policía llegó a tiempo y pudieron evitarlo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué las quería matar? Sí, ¿qué importa quiénes eran? Lo importante fue que lo hizo, ¿me entiendes? Y ahorita está en la cárcel. ¡Ah, desgraciada! No sirvió de nada toda la brujería y le echaron mano. Pues, a mí esa mujer nunca me gustó. Hay otro problema. ¿Qué problema? Otilia, habla ya. Tengo la sensación de que quieres decirme algo más y no te atreves. Suéltale, suéltale. Pues sí, pues sí. Mira, el problema es que aquí todo el mundo te relaciona con esa mujer. ¿Y? En esas circunstancias no me interesa tener ninguna sociedad contigo. Ay, pues por poquito y no lo veo, casi me pierdo la noticia, hombre. Porque mire, la matecita me dijo que apagara la tele, que porque si la señora Milagros me veía viendo a la hija del dolor, pues me iba a echar de la casa. Así es que yo me esperé a que se saliera a regar el jardín y en eso fui a prender la tele, porque yo quería ver si Azucena del Valle se encontraba con Lirio del Valle, que es la hermana, ¿no? Pero no, en lugar de ver eso, lo vio usted, cabello ahí en la pantalla, como si fuera el protagonista de la novela, pues. A favor que me hace pensando en mí como protagonista. Yo apenas soy un humilde extra en esta historia. Ay, cabello, no se haga. Si usted, ¿cuál es de extra? Usted es el mero protagonista. Bueno, ahí dijeron que usted había sido el héroe de la historia, ¿no? Porque dijeron que usted corrió hacia las vías del tren y que salvó a la vieja y a la niña. Ay, cabello, usted se merece una medalla. Bueno, ¿qué dijo la medalla? Se merece como que le pongan su nombre en una calle o en una plaza. Bueno, hace años, cuando serví con los Marines, me otorgaron una condecoración. ¿Le decoraron qué? Que me dieron una medalla por mi valor. Eso fue hace años. Pues sí, es lo que le digo. Por eso ahora deben darle una y más grandota. Bueno, usted y a la monja, porque también dijeron que la monja se la bañó. Sí. Que ella agarró la pistola que usted se le cayó y le disparó a la mala así sin ningún miedo ni nada. Bueno, en realidad no se me cayó, ¿no? Fue una forma de darle el arma a la religiosa. Es que yo no podía correr hacia el tren con el arma en la mano. Me hubiera restado velocidad. No, sí, claro. Lo único que lamento es que con todo este sobresalto tuvimos que cancelar nuestra ceremonia nupcial, ¿usted sabe? Sí, fíjese que yo también estoy medio agüitada por eso, pues, porque pues a mí ya me andaba por casarme, por ponerme mi vestido y casarnos en la iglesia y luego empezar a parir escuintas. Porque una cosa sí le digo, vamos a tener muchos chamaquitos que aunque nazcan aquí, tienen que ser cungarmacutrimilcaños de corazón, sí, señor. Claro. Y además, pero, ¿sabe qué? Como que la virgencita no quiere que me case, pues, porque, pues, con esta ya van dos y nada. No, Mona Lisa, no se ponga triste, porque yo le di mi palabra de matrimonio y pienso cumplirla. Usted y yo nos casamos. Nos casamos mañana mismo. Y eso, mire, nada ni nadie podrá evitarlo. Te juro que no habrá fuerza capaz de impedir nuestro matrimonio. Ya verá. Bueno, pues entonces sí le creo, caballo, porque pues usted me ha demostrado que es un macho de veras. ¿Yo? Yo no estaba temeroso, ¿no, carnal? Lo que pasa es que a mí me enseñaron a respetar a las ánimas benditas. Oye, por cierto, la caramelita esa sí que es bien valiente, ¿verdad? Figúrate que quedarse ahí arriba con la señora, sabiendo que en cualquier momento se le ocurre a la ánima esa aparecerse otra vez. No, carnal. Ay, parece que ella está acostumbrada a ese tipo de cosa. En cambio, yo voy a buscar otro trabajo en otro lado. Ay, pero tampoco te me arrugues, carnal. No me digas que sí. De plano te dio muchísimo miedo ese fantasma. ¿O qué? ¿Te dijo algo? Ay, Dios. Te dijo que nos fuéramos. No, ni media palabra. Pero cuando vi que iba a agarrar a la señora, se me erizaron los pelos y salí corriendo a avisarle a ustedes. Ay, hijo el agua. Así es que se te erizaron los pelos. Pues esa está buena, carnal. Bueno. ¿Y por qué ya no quiere seguir en ese trabajo? Siento que mi trabajo se está desperdiciando. Además, somos muchos y hay poco que hacer. Bueno, pues,
Pues si eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Pues ni modo, aunque en esta casa, pues sí, te vamos a echar mucho de menos, ¿verdad? Pero no te preocupes, yo mañana mismo voy a visitar a Cabello y le digo que, pues que te consiga otro trabajo. ¡Quieto, veneno! Tómaselo todo, señora. Ya verá cómo se va tranquilizando. ¿Dónde está Daniel? Necesito hablar con él urgentemente. Es que él no ha regresado, señora. Él se fue a la policía. Es que tengo que decirle que su hermano no está muerto. Tengo que decirle que Ernesto está vivo, que estuvo aquí, que... Ay, cálmese, señora, por favor. Ernesto está enojado conmigo y tiene una rabia muy grande en contra de mí. Hay que buscarlo. Hay que explicarle todo lo que ha pasado. Ay, eso es terrible, Dios mío, terrible, terrible. Ay, señora, cálmese, por favor, mire que si no va a lograr nada. ¿Usted está segura que no es el fantasma de su hijo? Sí, Carmela, estoy segura, no lo entiendo, pero puedo parecer loca. Pero estoy segura de que era mi hijo. Estoy segura de que era mi hijo. Sí, es mi hijo, era mi hijo. Era él. Sí, era él. Era mi hijo. Era él. Se lo dije. Por fin llegaste. ¿Alguien te vio entrar? No. Se lo dije. Le dije a mi mamá que la odio porque me dejó solito. Se lo dije. Tranquilo. Ya, se lo dijiste. O sea que ya ella sabe quién eres. Sí. Mi mamá me llamó Ernesto, pero yo le dije que no, que yo soy Enrique. Yo le dije que soy Enrique, ¿verdad? Yo. ¿Verdad que yo no soy Ernesto? Tú no eres Ernesto, tú eres Enrique. Yo se lo voy a decir. Yo mismo le voy a decir a tu madre que tú eres Enrique, su hijo Enrique. Yo se lo voy a decir a la vieja. Yo mismo se lo diré. Pancho, yo creo que es mejor que te vayas. Nos vemos mañana, ¿eh? Por eso, ¿pero qué es lo que pasa? Ya sé, milagros. No se trata de eso. Tenemos un problema con mi hermana, Berenice. Mi mamá está muy mal, muy mal. Por eso, pero déjame tratar de ayudarlas. Pero ¿cómo? Tú no puedes hacer nada, Pancho. ¿Quién está ahí, Adela? ¿Cómo está, Meche? ¿Cómo voy a estar, Pancho? Muriéndome por dentro de la angustia. Mi hija está muy mal. Y no sé lo que tiene. No sé ni qué hacer, ni a quién llamar. Por eso, ¿pero qué es lo que tiene, señora Meche? Ojalá lo supiera. Ojalá. Ay, mamita, ya vas a ver que se va a poner bien. Ya vas a ver. Ay, Pancho, perdóneme. Perdone que lo reciba así. No, al contrario. Yo no quisiera ser inoportuno. Pero si hay algo que pueda yo hacer por ustedes, ayudarlas. Es que... Es que mi Berenice trató de quitarse la vida. No sabemos por qué lo hizo. No quiere decir nada, no quiere contar nada. Mi hija está sufriendo. Y yo no puedo ayudarla. La veo... ¿Cómo se me va apagando de a poquito? ¿Cómo se va muriendo? Y yo no puedo ayudarla. Oh, no sé cómo hacerlo. Ay, mamá. Ahora. No sé qué hacer. Por primera vez en mi vida no sé qué hacer, señor. Es muy difícil. Usted no sabe lo que se siente.
de ver cómo su hija se va apagando de a poquito. Es algo así como, como una florecita que uno compra en el supermercado. ¿Quiere que yo hable con ella? Ella no quiere hablar con nadie. Bueno, tal vez conmigo pueda ser que sí. Mire, yo tengo una hija, como le dije antes. Y bueno, aunque no sea yo el mejor papá del mundo, hemos tenido tiempos difíciles y los hemos superado. De hecho, hace poco ella estuvo a punto de morir. Y lo que le estoy tratando de decir, Meche, es que yo entiendo perfectamente por lo que está usted pasando en este momento y yo quisiera ayudarla. Yo quisiera ayudarlas. Y si me permite usted hablar con ella, tal vez pueda. ¿Me permite? Después de una persecución por toda la ciudad, lograron atrapar a Lucía Riobueno, alias Lulú, la mujer que drogó a una señora y a una adolescente para matarlas. El plan consistía en poner el carro atravesado en la vía del tren para que éstas murieran arrolladas en un supuesto accidente. Por suerte, la policía llegó a tiempo para salvar a la señora y a la joven. No se aparten de nuestra sintonía porque seguiremos informando. Buenas noches. Esa tipa es dura, ¿no? Y mira que atravesar un auto en las vías del tren. No, esa sí no anda con tonterías. Muy bien. ¿Pero qué droga habrá usado? Sí, porque tuvo que haber usado una droga. Y una droga bien, bien fuerte, ¿no? ¿Qué será? Tienes que averiguarlo, Ronnie. Tienes que averiguarlo. Porque tienes que preparar algo bien grande para ese maldito enano. Ese muerto de hambre se atrevió a acostarse con mi mamá. Y el próximo golpe, Lucho, será definitivo. ¡Ay! ¡Ay! No, no deje la bulla, doctor, que usted es un macho. Es que no es fácil aguantar el dolor, Aquiles. Es un buen trago de aguardiente ahí, aguante, porque no tengo anestesia. Y tú sabes lo que hace, Natalia. ¿No será mejor llamar un médico? No, no se preocupe, que ella sabe lo que hace. La Natalia era enfermera antes de venirse a trabajar conmigo. Mira, mi amor, no te angusties. Estoy aquí porque me gusta el dinero. No es la primera barriguita que remiendo. Una vez, tuve que coser a un tipo al que le habían sacado las tripas. ¿Y se salvó? ¿Qué se va a salvar si estaba muerto? Lo que pasa es que había que coserlo para que no se le saliera otra vez el tripero. No, me está decepcionando, doctor. Eso no es nada. ¿Qué pasó cerca de la bala y se murió? La bala está adentro. Sí, pero no pasa nada con eso. Ahí donde está no hay peligro. Yo no estaría tan seguro de eso, ¿no? No se me angustie, doctor. No se me angustie que la Natalia ha curado a mucho aquí. Nadie se le ha muerto hasta ahora. Desgraciada. ¿Qué pasó? ¿Por qué el insulto, doctor? No es contigo, Natalia. Es con esa mujer desgraciada y tramposa que fue la que me hizo esto. Pero que no se crea que ella se va a ir de este mundo sin saldar sus deudas conmigo, no, señor. Se las voy a cobrar todas. Todas. ¿Puedo entrar? Yo sé que no te gusto, que no estás de acuerdo con la relación que tengo con tu hermana. Me di cuenta el primer día que nos vimos, por tu mirada, por tu manera de tratarme. Y sabes, yo te entiendo. Si yo fuera tú, haría lo mismo. Diría, ese hombre es demasiado grande para mi hermana. Es un viejo. Hasta podría ser su padre. Tienes razón. Sabes, yo tengo la edad suficiente como para ser el padre de Adela y el tuyo también.
yo podría ser tu padre, Berenice. Ese padre que tú perdiste cuando eras muy pequeña y que ahora necesitas desesperadamente que esté a tu lado. Y no te lo niego. Me encantaría que me pudieras ver en este momento así, como ese padre que necesitas. Alguien en quien pudieras tú confiar y sentirte protegida. Un padre que te pudiera proteger de cualquiera que te estuviera haciendo daño. ¿Sabes? Yo tengo una hija de tu misma edad. Ella padece de pesadillas desde que era muy pequeña. Tal vez por eso yo dormía con la puerta entreabierta para escucharla por si ella me necesitaba o fuera yo con ella. Y entonces yo corría a su cama y me acostaba junto a ella hasta que ella volvía a conciliar el sueño, hasta que se quedaba dormida. Yo no hacía nada. Solamente me quedaba ahí. Pero tal vez era eso suficiente para que ella se sintiera confiada. Para que sintiera que yo estaba ahí, que le iba a proteger de todo, hasta de sus propios sueños. Y después de tantos años, llego a la conclusión de que tal vez para eso estamos los padres del mundo aquí, para proteger a nuestros hijos, para ayudarlos, para amarlos, para abrazarlos muy fuerte, muy, muy fuerte. De esta manera, hacerles entender que nada ni nadie, ni siquiera un mal sueño, les puede hacer daño. Berenice. Ven. Déjame ser ese padre que tú necesitas en este momento. Ven a mis brazos, hija. Estoy aquí para protegerte, para ayudarte. Ya nadie te va a hacer daño. De eso me voy a encargar yo. ¿Qué fue lo que te pasó, hija? ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Quién te hizo daño? Ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes? Ellos. Me violaron. Todos me violaron. Todo. Pancho me salvó. Él se encargó de mí cuando más lo necesitaba. Me hizo la mujer que soy ahora. Sin Pancho, yo no sería nada. Nada. Y aún así lo engañó. Le hizo pensar que Libertad era su hija. Pero ¿cómo pudo ser tan, tan cruel con un hombre tan bueno? Yo sé que estás molesta, que no me entiendes y que no apruebas lo que he hecho. Pero te voy a suplicar. Te voy a suplicar que tengas cuidado cuando hables de estas cosas. Por eso te traje aquí. Porque
Pancho Libertad te podrían oír. Si se enteran... Van a enterarse, señora. Guadalupe ya está libre y vendrá a esta casa nuevamente, ¿no? Mate, te lo suplico. ¿Me suplica qué? ¿Qué más quiere que haga? ¿Eh? Yo he callado. Me he mordido la lengua para no hablar. Para no decirle a Pancho la verdad. Porque sé que eso lo haría sufrir mucho. Pero es que las cosas han llegado ya demasiado lejos. Y yo no quiero que él vaya a enterarse de cualquier manera. Eso sería lo peor. Ya no sé qué es lo peor. Ya ni siquiera sé cómo defender a mi familia, cómo evitar que sufra. Dios mío. Si pudiera retroceder el tiempo. Si pudiera volver atrás al momento en que recibía libertad. Y se lo hubiera mostrado a Pancho diciéndole que era su hija. ¿Qué haría entonces, señora? Le diría la verdad. Que era la hija de mi hermana. Que quería que la criáramos juntos como si fuera nuestra. Pero a lo mejor él me hubiera dicho que no. Me hubiera abandonado, me hubiera dejado sola. Pero quizás hubiera tomado a esa niña en sus brazos y la hubiera amado tanto como la ama ahora. Porque don Pancho tiene un corazón muy grande y muy generoso. Corazón que ahora va a partirse en dos cuando sepa la verdad, señora. Cuando sepa que ha vivido engañado tantos y tantos años. Llámate. No me atormentes más. Por favor. Ten compasión de mí. Señora, sé que es difícil. Pero usted tiene que parar todo esto. Usted tiene que salvar a esta familia. ¿Y cómo, Marta? ¿Cómo puedo hacerlo? Cambiando. Siendo sincera por primera vez. Por primera vez en su vida siendo sincera, señora. Solo así podrá enfrentarse a don Pancho y a Libertad. Es la única salida que tiene, señora Milagros. La única. No te preocupes, Berenice. No te va a pasar nada. Yo voy a estar aquí en todo momento. Tengo miedo. Que vuelvan. No, yo lo sé. Pero yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar aquí contigo y no voy a dejar que te hagan daño. Yo quiero ayudarte, pero necesito que me lo cuentes todo. Tú confías en mí, ¿verdad? Entonces, dime, ¿tú conoces a esos hombres? ¿Sabes quiénes son? ¿Tú los conoces, Berenice? ¿Conoces sus nombres? Si se lo digo, nos matarán. Nos matarán a todos. Sí. No. Ellos me lo dijeron. No, porque yo... ¡Y lo van a hacer! No, porque yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir, Berenice. No. Lo van a hacer. Van a venir a buscarme. ¡A matar a mi familia! Escucha, Berenice. ¡No quiero! ¡No quiero ir! ¡No quiero! Está bien. Yo entiendo. No tienes que decírmelo por ahora. Podemos esperar a que te calmes. A que estés más tranquila. Sí. Yo es lo único que quiero. Que te tranquilices. Sí. Mira, yo te voy a dejar para que te tranquilices, Sí. Berenice.
Sí, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Detenido? Sí, Pancho, me dejaron detenido. Necesito que me ayudes. Es por Jennifer. La asesinaron, Pancho. ¿Pero cómo pudo haber sucedido algo así? ¿Cómo fue eso? No estoy seguro. No me han dado detalles, pero ellos creen que tal vez yo tuve algo que ver con su muerte. No, pero eso es absurdo. Te contaré todo después. Pero ahora lo que necesito es que se pague la fianza que se fijó para que pueda salir de aquí lo más pronto posible. Familia. Dios mío, no quiero perder a mi familia. Solo estaba pensando. ¿En qué? En cosas. En ti y en tu papá. En lo mucho que los quiero. Yo también te quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Ojalá siempre estemos así. Juntos. Como una verdadera familia. Tú, tu papá y yo. Y Guadalupe. Ella es mi tía, mamá. Y la quiero, yo quiero que esté con nosotros. Libertad, hija. Mamá, deja que Guadalupe regrese a casa. Ella es inocente y nosotros somos su única familia. Déjala, por favor. Además, ella nos necesita. Nos necesita muchísimo. Yo pensé que estaba dormida. Pero bueno, menos mal no lo está. Así podrá hablar con ella, doctor Luciano. Gracias, Carmela. Déjame solo con ella. Con permiso. Qué bueno verte mejor, Rosalía. Te has recuperado muy rápidamente. ¿Qué quieres? Tú eres igual que Lulu. No. Te equivocas, Rosalía. Lulu es una loca, ambiciosa, sanguinaria. Yo no. Yo uso la lógica. Pienso, planifico, organizo los acontecimientos y tengo paciencia. Cínico. Tú sabías la verdad. Yo sabía y sé muchas verdades, Rosalía. Pero no es de eso de lo que deseo hablar en este momento. Supongo que ahora que te sientes mejor y más recuperada, tendrás deseos de hablar, de contar lo que sabes, de denunciarme. ¿No es así? Tú tienes que pagar. Por favor, Rosalía, no hables de pagar. Tu cuenta es muy grande. ¿De qué hablas? Hablo de muchas cosas. Por ejemplo, de ese hombre que viste aquí en tu cuarto. ¿Ernesto? No. No era Ernesto, Rosalía. ¿Sabes quién era? Tu otro hijo.
me mires así. Te estoy diciendo la pura verdad. Llegó el momento de que la sepas. Sobre todo si estás pensando en denunciarme. ¿Qué locura estás diciendo? No, no es ninguna locura. Es la purita verdad. Ese hombre que viste aquí en tu cuarto es el hermano gemelo de tu adorado Ernesto. Un hijo que nunca conociste, del que ni siquiera tuviste noticias. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?